Bienvenidos a Jerez Deportivo Radio, bienvenidos a Web Directo, partido que vamos a comentar, que vamos a narrar en la radio y en la tele, partido correspondiente al capítulo 14, que va a enfrentar el Jerez Deportivo y la agrupación deportiva Cartaya. Una nueva victoria que queremos contar, que queremos vivir, que queremos narrar con los chicos que ilusionan de momento. Bueno, ha entrenado a equipos como el Boyullo, la Isla Cristina, Ayamonte, en fin, todos los de la zona. Pues ya rodó la pelota, tocó Alberto Ulloa para el Lolo, la maneja el 10. Sí, sí, a ver, los números son malos. Ojo, espera. Espera porque se viene Beto Plaza para Pepe Rincón. ¡Pepe Rincón! Viene Rafa Parejo encimado por Marcos Padilla. Iria Shari José Frío para adentro. Ahí está. ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! ¿De quién? José Lufriaza, del 9 del Jerez Deportivo en el 5 de la primera. La buena predisposición del Jerez Deportivo acaba encontrando premio. Apareció descarrilando al rival en el carril del 10, sirviendo el espacio para José Lufriaza, que en el mano a mano consigue batir por bajo. Tras la asistencia de Elías Shari con pierna izquierda, raseando bajo al centro de la portería ante la salida de Ángel Lozano, se cobra ventaja el Jerez Deportivo para encarrilarlo cuanto antes. Sorteando rivales, encontrando el amplio en la derecha con Beto Plaza. Beto Plaza con Pepe Rincón, se mide con Paco Benítez. Llegó Paco Benítez al cuero para José Lufriaza, al palo. Al palo José Lufriaza. No se lo puede creer el delantero sevillano del Jerez Deportivo. Bueno, pues esta es, ¿eh? Viene sin plomo 95. Ahí viene Beto Plaza, el remate. Otra vez el José Lufriaza marcando los tiempos. Girando el cuello. Lo encontró esta vez. La portería de Ángel Lozano se fue a la izquierda. De la portería del Cartaya, pero otra vez avisado por el costado derecho el Jerez Deportivo. Otra vez el que se saltaba el guión y se sumaba al ataque era Beto Plaza. Vale, ojo, de momento el gol de José Lufriaza. Espérate, el pase al espacio. Viene. Borja Benítez Varela. Jerez Deportivo 1, agrupación deportiva Cartaya 0. Vale Molino, el sabor del Jerez de antes. Ven al nuevo Molino. Estamos en Plaza del Arroyo. Deportivo en otra jugada que se venía cocinando por el costado derecho en el 19 de la primera. Aparece tocando Beto Plaza, aparece combinando Carri, aparece Elías Shari, que recibe bate por bajo de nuevo Ángel Lozano. No hay tiempo para nada, no hay tiempo siquiera para la publi. Salió Paco Benítez con todo a derribar a José Lufriaza, aplicó la idea de la ventaja. Y qué ventaja dio al cuadro azulino, porque por ahí se cocinó la jugada. Pepe Rincón, Carri, y Carri deja en bandeja el gol con pierna izquierda otra vez para Elías Shani. Es el segundo del Jerez Deportivo, es el segundo del cuadro de David Sánchez. Jerez, no solo tenemos las equipaciones oficiales del Jerez Deportivo, también encuentras moda jerezista y mucho mercha. ¿Cómo sirve para Pepe Rincón? Vamos Pepe, viene Pepito Rincón, la coloca a punto de penalti, el balón para Beto Plaza con la pierna izquierda arriba. Pero otra vez el Jerez Deportivo, Gustavo, se espera que se viene Marcos Tamira, el disparo con la derecha al centro de la portería. No. El tiro de esquina de Carri al segundo palo. Beto Plaza con la derecha arriba. Otra vez la ha tenido Beto, esta vez con pierna derecha. Se fue cerrando el envío de Carri, no acertó a despejar la defensa del Cartaya. Y ahí metió el pie y metió la bota derecha a Beto Plaza, que otra vez con ese alma de delantero que trata de salir Alberto Ulloa. Aparece Rafa Parejo cortando. Ilías le va a pegar, no, filtra para José Lufriaza con pierna izquierda, gol. Y señala al asistente fuera de juego. Cómo está enchufadísimo José Lufriaza. Recibió, se perfiló y la mandó a guardar, ¿eh? El golpeo de Friaza, o sea, ya no pondría antes que bueno, que era un delantero con muy buen golpeo, pero... Uy, yo creo que no es fuera de juego, ¿eh? ¿No ves? Yo creo que sale tarde Paco se Benítez, tarde, ¿eh? Espera la faltita de José Rodríguez. Paco Benítez, Ramos Mingo en la línea de gol. Se la va a quedar, se la va a quedar. Y pita falta, ha pitado falta sobre Ramos. Espérate, Mingo, que porque... se ha quedado inconsciente. Es que entró con todo Paco Benítez con ese balón que quedaba, pues prácticamente ya en línea de gol para rozarla y enviarla para adentro. Viene Lolo, viene Lolo, viene Lolo, viene Lolo. ¡Ramos Mingo!
buscó el lado del portero, no dio ese pasito al lado, Ramos Mingo se mantuvo firme, metió las manos para evitar el gol de Lalo Contreras. Con esta ocasión de la agrupación deportiva Cartaya se acaba esta primera parte.